Dale, que ahora te voy a hacer preguntas yo a ti. Bueno, pregunto. ¿Quién te cae mal de los influencers cubanos? Mira, los influencers cubanos que me caiga mal, antes no Se te podía calentó esto, decir. así que quédate y busca como dice él. Busca tu merienda. Dice, a él me parece abuela y dice, busca tu merienda y yo estoy con mi vaso de hielo al lado. Hola, hola melocotones, ¿cómo están? Mira, te equivocaste. Me equivoqué yo, ¿sabes lo que es? Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y le doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Hola Adrián, ¿cómo estás? Como ustedes saben, el día de hoy, melocotones, vamos a cuidaditico. Sí, ese sabe la intro, el cierre. Vamos a comenzar con el rey de la noche. El rey de la noche, tú estás más fresco. El rey de la noche dice. Vamos a quitarle los lentes. Sí, porque ella va a estar maquillando hoy. Ella se apoderó del canal en este video. Sí. Ah, bueno, cuidadito. De hecho, tengo que avisar que ya Jaira la vieron en el video pasado donde yo la maquillé y le hice este make-up. Entonces, ella ahora me va a maquillar a mí. Lo que pasa es que yo no me sé un instrumento porque yo me maquillo con cualquier cosa, con la misma brocha, pero exacto, bueno. Que es lo interesante de este video, que Jaira tiene, dice que una brocha para todo. Que ella se lo hace todo así como... Bueno, anual. Yo te voy a echar esto porque eso fue lo que tú vas a echar también primero, así que bueno. Es algo que le eché en primer y es lo primero que me va a echar también. Y te lo voy a echar... Confía en el proceso. Exacto, tú tranquila, ¿no? Yo no me voy a preocupar hasta el final. Si yo te he visto a ti y bueno. No, tú no puedes hacer nada. Cuida y digo. Por eso, igual, van a ver los cortes de edición, pero yo les juro que no voy a hacer nada. No, él no va a hacer nada, obviamente. Y ella que está ronca, que no puede hablar, que tiene catarro. Ya, vamos a proceder a echarte el liquidito hasta que tú muchaste en la ceja, porque esto también va. Y esto no lo rompiste, estaba así, no lo asustes. No, dijo, no, ya, oh, acabé aquí ya. Y ella dijo, empecé, qué tosca. Ni yo me sabaste. Espérate, que esto lo está cogiendo. Sí, dice que lo está cogiendo. Es que se piensa que eso es echarle ya. Pero bueno, vamos a confiar en el proceso. Yo te voy a maquillar a mi forma. Sí, sí, no, tú haz lo que tú te haces tú, pues. Mira, tú me cosas más loca esto. Es como le decía ahorita, la primera vez que alguien me maquilla. Y nunca he dejado a nadie que me toque. ¡Y soporten! Cari, no sé si esa es la veneno. Esa buena. La veneno se apodera de todos nosotros. Mira para acá, no te pongas. Sí, sí. El decisivo. Miren, la forma me voy a poner la mano, esto es. No, ya tiene un arte. Yo me lo imagino a ella a las 3 de la mañana haciéndose sus chinitas. Que además gasta la mitad del pomo de delineador o la mitad del plumón. Tú me trajiste delineador ahí, yo no sé qué tú piensas. No, mira, te voy a buscar uno. Te lo voy a buscar ahora. Corriendo. Ay, Dios mío. Ahora procedemos a echarle la base. Yo te voy a maquillar al perro. Sí, sí, como tú. Que a mí me sorprende porque tú te maquillas al perro, como tú dices, y al final te quedas súper bien. Ay, ay, repartiré. Él dice el perro siempre, ahora que no se está haciendo así. Sí. Ay, ahora cómo voy. ¿Entra? Ah, no importa, coge. O esta frazada. Ya, ya. En su sale todo el piso, si Pichi le anda a limpiar. Ay. Ella está guapa, el maquillaje parece que ella le empoderó. Pichi mirándome como le gasta la base. No, no, yo lo estoy viendo a ella que la puede echar en cualquier lado menos en el piso. Porque limpie. Dale, que voy para la boca. Yo voy a hacer algo súper sencillo. Sí. O sea que soy una chica discreta. Es lo natural. No sé a dónde vamos a llegar, pero bueno, voy a confiar en el proceso. Como ella dice. Claro. Si yo maquillaba a Eliel, entonces. Ay, dura. A Eliel, dice. Yo creo que tú has maquillado más a Caitlyn Jenner. Atrevida. Sí, era. ¿Quién está, Denise? Ella es padrastro. El papá de. De Kendall y Kylie, que es trans. Mentira. Se llama Caitlyn Jenner. ¿El papá de Kylie Jenner es trans? ¿Tú no lo sabías? No. Mija, sí. El papá de Kylie y Kendall era Bruce. Se llama Bruce. Bruce Jenner. Es una mujer trans. Y ahora se llama Caitlyn Jenner. Se puso nombre con Kai y todo. ¿Y qué dijeron ellas de eso? Nada, ellas vieron todo el proceso y nada. Le decían que era papá. No, no, arriba no, papá. ¿Tú no tienes bronzer en crema? Sí. Aquí hay de todo, mi amor, aquí hay de todo. ¿Este vaso cómo es que se llama? El bronce. Yo no sé ningún nombre de vaso, caballero. Ustedes hagan esto, miren el tortón, el carmelito está aquí. El tortón carmelito. A ver. Yo lo voy a hacer en... A los aires. Ay, me da una gracia. Yo me lo hago hasta con esto mismo el décimo, te lo voy a hacer también. Sí, sí, claro. Es tu rutina. Hoy tú eres la experta en maquillaje.
Fíjate que yo no veo de lejos, ni me voy a poner los espejuelos ni nada para ver el resultado final. Saben que yo no veo nada. Que si los espejuelos yo... Sí, caballero. Ustedes tienen que ver esto que yo estoy haciendo ahora. Vamos a difuminar. Arte, arte. Ay, no, pero esta noche a mí no me gusta para estas cosas. Ahí es más broche. Lo voy a hacer con la esponja. Es que ya está acostumbrada a difuminar con la esponja. Me imagino que para mí lo mejor acabado. Ya, claro. Ella siempre con sus clientas utiliza la esponja. Viste, porque se te quedaron una pila de pelitos ahí de la brocha eso. Ah, pelitos marcados. No, unos gurruñitos esos. Eso es lo malo del maquillaje en crema, que tienes que trabajarlo rápido porque si no se seca. Depende del producto que sea. ¿Y no te quieres dar ningún color en el pelo? Sí, pero estaba esperando como unos cuantos, bueno, unos dos meses más pelo sigue este rubio. Este color claro para cambiar. Y después si acaso empezaré con... Pero quiero colores oscuros. Un azul oscuro, un verde oscuro, colores que nunca he tenido. Tú tuviste rojo. Rojo, naranja. Como Mel Pérez. Ah, sí. ¿Y esa mirada? No. Dale, que ahora te voy a hacer preguntas a ti. Bueno, pregunta. ¿Quién te cae mal de los influencers cubanos? Mira, los influencers cubanos, que me caiga mal, antes no se calentó esto, así que sí. Quédate y busca como dice él. Busca tu merienda, dice, ay, menor se acuerda y dice, busca tu merienda y yo estoy con mi vaso de hielo al lado. Su vaso de hielo, no, literal, ella tiene, aquí me pidió, en vez de pedirme algo para comer, no. Ay, un poquito de hielo, dame un poquito de hielo. Yo sé que es malo, no lo hagas en casa. En fin, antes me preguntaba, ¿cuál te cae mal? Y yo, no sé, me hubiese demorado más en responderte, pero definitivamente ahora creo que mal me cae Emma. Y antes no me caía mal, me cayó mal a raíz del video que creo que muchos de ustedes lo vieron, donde yo la expuse y demostré quién era ella realmente. Y bueno, a partir de esas actitudes de ella sí me empezó a caer mal, porque yo no tenía ningún problema con ella. Ya esto fue como... ¿Y hombre? De hombre, que me caiga mal. Realmente hasta ahora ninguno es tan importante como para que me caiga mal. La verdad no... ni siquiera les doy esa importancia porque es como... ¿Entiendes? La verdad lo que me dan es un poquito de pena y vergüenza ajena. Bueno, aquí tenemos a Adrián Bichis, se está olvidando el español. Sí, no, pero es que ¿sabes qué pasa? Que la gente dirá, ay, que te estás haciendo el gringo, que se te olvida el español. Y no es que se me olvida, es que, por ejemplo, yo veo reality en inglés, las películas en inglés, youtubers en inglés. Yo casi todo lo que consumo es en inglés, la música incluso en inglés, toda. Entonces, a veces me sé una palabra en inglés, sé lo que significa, pero en español, el sinónimo o la palabra que se utiliza en español, no me acuerdo o no lo usamos mucho, porque por ejemplo, eso que estábamos hablando de ella, como delusional, es una cosa que los americanos usan mucho para decir como que estás loca, como que te estás imaginando cosas, y en español es delirando, que hace rato, si Carlos no me lo dice, no me acuerdo, ¿entiendes? Porque hace rato no lo utilizaba, son palabras que no utilizamos mucho, o al menos yo. Y entonces, se me pegan mucho las palabras en inglés por eso. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que de hombres ninguno sí que me caiga mal. ¿Con quién te gustaría colaborar? Mira, a mí me gustaría colaborar con youtubers anglos, youtubers americanos. No sé, James Charles, que lo conozco hace muchísimos años, desde que estaba en Cuba, creo que lo conozco hace mucho antes. Sí, porque hay gente que está diciendo que tú no sabes quién es James Charles. Bueno, yo de hecho empecé a maquillarme por él hace más de 4 o 5 años, así que imagínate tú. Fue mi inspiración para empezar a crear contenido de maquillaje. Rosie McMichaels también es una que me encanta, no sé si la conocen. Que de hecho es mi youtuber favorita. ¿Verdad? La adoro. Mi youtuber favorita femenina. Así de cubano. Me gustaría por supuesto colaborar con youtubers cubanos y creadores de contenido cubano, pero... ¿Te cae bien Nandita? No, la verdad, ni siquiera me cae bien ni mal, es como... Si te soy sincero, me cae más mal de lo que bien. No es más como que no la soporto ni... Ay, no puedo ver a esta niña, pero es que ese tipo de persona como mosca muerta, así como... No puedo. No va con mi personalidad, no va con mi perfil de amistades, con mi perfil de personas que pueden estar alrededor mío. A ver, y Anita. ¡Ay, no! La que hace vlogs por todo el mundo. ¡Ay, no! Juan Andarín. Con Swing. Sí. Dije Juan Andarín. Yo le puse Juan Andarín, sí, porque es todo un vlog. Fui a Canarias, fui a no sé dónde. Esa es otra que yo realmente no. No me cae mal, pero tampoco. Es como. ¡Qué pereza! De hecho, la voz de ella, así como queriéndose hacer la salsosa, la cubana, porque está en España, no me gusta. A Camayeri ese tampoco se quiere. Ay, Camayeri es una que no soporto. El drama queen. Él no es macho. ¿Qué macho? Si es más mujer que él.
Ella es que dijo, me dijo a mí subnormal porque estaba en Cuba. Por las cosas que yo dije de él, y al final no sabía ni decir subnormal. Ay, cómo recordar esos videos, me está transportando el tiempo. Que me dijo a mí surnormal. El surnormal. Surnormal. ¿Sabes lo que es ofender a una persona y no saber cómo se pronuncia la palabra con la que estás ofendiéndolo? Subnormal. Tuve que hacer el video y rectificarle que es subnormal, por debajo de la normalidad. Claramente él está por debajo de la subnormalidad. Es subnormal. Ahora cierra. Ay, Dios, la chinita. Este video ha dado un giro. No, no te muevas los labios. Abre. Cierro. Mira, a ver. Es que yo no estoy acostumbrada a pintar en ojos ajenos. Claro. Abre. Que claro, lo que llame aquí, lo que va a poner más para policía es la moda. Ahora está diciendo, pues si están en policía de la moda feo, llámala a culpa. Claro. Y lo voy a decir en el video. Delineado de Jaila. Como ella pone la mano y todo, sigo calculando. Ábrelo. Cierro. Es que él tiene el párpado caído. Ya. Yo soy medio chino. Se me viene el barrio, a veces me decían, ¡ay, chino! Decían pizza el chino. Sí, de hecho me abuela era china, súper china. ¿Tú estás enamorado? Ay, sí, estoy enamorado. Estoy en la mejor relación que he tenido en mi vida. Me siento realizado. Y soporta. Y soporte. Ay, mi madre, qué mal me ha quedado este ojo. Ay, ay, Dios mío. Ay, pero qué he hecho, ¿verdad? Ya me quedo así. Abre los ojos. Cierra, por favor. Oye, mira cuánto delineado está aquí. Es que no me veo haciéndotelo aquí. Bueno, ocurrió un problema, una situación. No eran mis productos. Exacto, en primera, es que yo sabía, es difícil. Le voy a dar al maquillaje un 3 por esfuerzo. De 10, no, de verdad. De 10. Mira, es que lo que pasa es que no. A ver, los ojos no están mal, de hecho, los ojos están bien difuminados. Y el delineado no está del todo mal. Es que miren, yo sé y sabía que podía pasar esto porque maquillarse uno ya es de cierta manera complicado. Cuando estás maquillando a otra persona por primera vez, es más difícil todavía. Encima de eso, Jaila se siente mal, de hecho se tuvo que sentar porque estaba aquí maquillándolo parada y hablando y estaba súper incómoda, tiene la garganta que le cuesta mucho trabajo hablar, la pobre está débil. Entonces me dijo, tengo que sentarme porque no puedo, tenemos que parar el video. Y yo, ok, de todas formas ya había terminado, nada más faltaban los labios, que me iba a aplicar un gloss. Así que bueno, este fue el resultado final. ¿Algo que quieras decir en tu defensa? En mi defensa, me sentía muy mal, escogí este día muy mal, me sentía demasiado mal y pues bueno, no puedo casi ni hablar. Tengo un aumento en el chat. Ya saben. Y bueno chicos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado este pequeño video de Jaila maquillándome, primera vez que me maquillan. Les pasa alguna parte buena. Sí, esto debe segunda parte. Esto fue como Jaila me maquilla, pero en realidad yo creo que es como un destripando influencers, yo no sé. Algo así como que hablando de influencers, porque fue más lo que ella me sacó, porque a ella le encanta enchucharme. Pero, ok, a ver, no es que está desagradable el maquillaje, pero comparado con lo que yo estoy acostumbrado, que me he hecho bastante base, no sé, corrector, me... Es que no te quería hacer la base. Yo le hice algo diferente a ella, quería hacerme algo diferente a lo que yo me he hecho, pero bueno. Dice que no me quería hacer la base. Mira, ¿tú te piensas que yo tengo un pomito de base nada más? Tengo que enseñarte mi vanity. Bueno, es que como no he hecho el video, no lo has visto y no sabes el maquillaje que tengo. Pero bueno. Hasta aquí el video, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que se hayan divertido y nos vemos en el siguiente video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, aquí se las dejo y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.